San Pedro Alcántara ha celebrado hoy la festividad de su santo patrón con una misa y sin la tradicional procesión a causa de las medidas de seguridad necesarias como consecuencia del COVID-19. El acto ha contado con la participación de la alcaldesa Ángeles Muñoz, acompañada del teniente de alcalde Javier García y otros miembros del equipo de gobierno. La regidora ha felicitado a los sanpedreños en su día grande y ha señalado que, aunque este año, por la circunstancia de la crisis sanitaria, hayamos tenido que suspender los actos de la feria, eso no quita que hoy sea un día festivo para conmemorar el día del patrón de San Pedro en familia. Nos encontramos aquí en la plaza de la iglesia, no hemos sido la primera persona que hemos encontrado que nos va a decir cómo ha visto el interior de la iglesia, porque lo vemos que ha salido de allí en este día tan atípico de feria, ¿no? Como le llaman, el no feria. Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día del patrón antes de todo, que bueno, se celebra el día del patrón, que es el homenaje, ¿no? Sí, igualmente para vosotros, para todos los sanpedreños, y bueno, aquí estamos para celebrar la misa de la festividad de San Pedro, y bueno, la verdad que la iglesia está preciosa, respetando los aforos y la medida de seguridad que marca la pandemia que estamos sufriendo en estos momentos, y desde aquí felicitar a todos los sanpedreños y desearles un felicísimo día del patrón a vosotros. Hablamos con Javier García, primer teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, aquí en este día que se homenajea al santo patrón, a San Pedro. Buenos días. Buenos días, feliz día de San Pedro de Alcántara para todos los vecinos y vecinas de San Pedro. Y en este caso, pues decir que es el día grande, 19 de octubre, y estamos celebrándola aquí en nuestra parroquia del patrón, en la iglesia de San Pedro de Alcántara. Y yo quiero en primer lugar dar las gracias a la hermandad de San Pedro de Alcántara, a nuestro párroco don Francisco, a la parroquia, por hecho de organizar pues este día, unas circunstancias especiales, el celebrar tres eucaristías, la de las 9 que se ha celebrado, es decir, con el aforo permitido, la de las 11 que es la solemne misa, y finalmente la de la 1. En definitiva, pues realmente nos hemos adaptado a estas circunstancias especiales por las que estamos pasando y viviendo, pero en definitiva un día grande, y yo desde aquí animo a todos los sanpedreños a disfrutar de este día en familia y sobre todo respetando las normas, y pedir fundamentalmente dos aspectos al santo patrón ahora en la misa, pedirles dos. En primer lugar, lo más importante, que es salud, salud y salud para todos, y sobre todo que nuestros vecinos pues siguen respetando las normas como lo han hecho durante toda la feria. Yo creo que me preguntaban anteriormente que al 99% se han cumplido la normativa, los locales de ocio han cumplido con las indicaciones que se han hecho tanto por parte del ayuntamiento como de la autoridad sanitaria. Y en segundo lugar, un ruego que el año que viene podamos procesionar al santo patrón por las calles de San Pedro de Alcántara junto a su vecino, que podamos celebrar la feria de San Pedro 2021 en plenitud, lo que significará pues que volvemos a la normalidad, a la tan deseada normalidad que tanta falta nos hace a nivel social, económico, sanitario, porque realmente estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo pues realmente nos tiene que llevar a intentar transmitir mensajes de esperanza, y yo de aquí transmito un mensaje de esperanza de que después de las tormentas llegará la calma, y yo espero que pronto, que a lo largo del 2021 recuperemos la normalidad que tanta falta nos hace. Hablamos con el señor Mata también, un año más aquí en este, bueno, pero este año diferente también, pero ahí estáis, ¿no?, todos unidos para que el día del patrón se desarrolle con normalidad. Efectivamente, un día de nuestro patrón muy peculiar, muy especial, pero también muy atípico. Vamos a intentar de vivirlo lo mejor posible. Queramos o no queramos, San Pedro va a estar de procesión, porque nuestro espíritu y nuestro alma va a hacer que San Pedro se sienta llevado por todos los hombres y mujeres del trono y por todos los hermanos de la hermandad que hoy se están dando cita aquí en la parroquia. Primero en la misa de las 9, ahora en esta, digamos, la misa oficial, la de las 11 de la mañana, y posteriormente la de la 1 del mediodía. Esperemos que sea un día grande, aunque San Pedro no pueda salir a las calles en esta ocasión del 2020. Thank you.
sino con la que viene de Dios y se
de entre los muertos. No es que haya conseguido el premio o que ya esté en la meta, yo sigo corriendo. Y aunque posee el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entregado, hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda de atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba me llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Bendijo al Señor en todo momento. Bendijo al Señor en todo momento. Bendijo al Señor en todo momento.
Por eso os digo, no andéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. Porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni siegan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Y cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Entonces, si no sois capaces ni siquiera de lo pequeño, ¿por qué os agobiáis por lo demás? Fijaos cómo crecen los lirios, ni hilan ni tejen, y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como cualquiera de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No estéis con el alma en un hilo buscando qué comer o qué beber. Son los paganos quienes ponen su afán en esas cosas. Ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de eso. En cambio, buscad que Él reine y eso se os dará por añadidura. Palabra del Señor. Presentamos, nos preside don Rafael, que es el mejor cipreste de nuestra zona. Gracias también a los hermanos que nos acompañan. Escuchamos sus palabras. Buenos días. Le doy gracias al Padre Paco por permitirme presidir esta Eucaristía el día de San Pedro de Alcántara. Recibí también un cordial saludo de nuestro obispo Jesús, a quien represento. Un saludo cordial a todos los representantes de la Corporación Municipal, presidido por la alcaldesa, también al hermano mayor de la Cofradía de San Pedro, y a los hermanos de esta cofradía, a todos los representantes de la policía local, de los grupos parroquiales, hermanos mayores, asociaciones, y especialmente un saludo a todos los feligreses de esta parroquia de San Pedro de Alcántara, que hoy celebráis al titular, al patrón. San Pedro de Alcántara, una persona, pues, un santo, en primer lugar, una persona que al poco de morir ya fue reconocido por la Iglesia, una persona santa, de una vida pues dura, muy austero, vivió de un modo muy radical el voto de pobreza y dormía muy poco, ¿verdad? Para que somos dormilones, la verdad que, pero bueno, un hombre con un gran carisma. Y bueno, hoy también, ¿verdad?, nos enseña cosas muy importantes, ¿verdad?, porque nosotros los que estamos aquí, todos los cristianos, tenemos que vivir de algún modo la pobreza, la austeridad, la austeridad. No somos frailes, pero bueno, los sacerdotes, los laicos, que estamos en medio del mundo, también tenemos que pensar cómo usar los bienes de este mundo. Estamos en medio de una crisis sanitaria muy grave, que también ha desatado una crisis económica tremenda, ¿verdad? Está poniendo a prueba la cohesión social, ¿verdad? Ahora, pues más que nada, más que nunca, se pone a prueba la cohesión social. Es un tiempo para que los gobernantes puedan dar un esfuerzo extra para atender a aquellos que están más desamparados, ¿verdad? Y también es un tiempo para los ciudadanos pues sacar lo mejor de sí mismos, ¿verdad? Nadie puede excluir el bulto, todos tenemos que dar el do de pecho. La fe en Jesucristo nos hace estar siempre atentos a los signos de los tiempos, ¿verdad? El cristiano, el creyente, es alguien que mira al cielo, pero con los pies anclados a la tierra. Y realmente hay, dentro de las dificultades, siempre hay pequeños signos de esperanza, ¿no? En estos días, casualmente, pues me he encontrado con personas que han iniciado empresas en medio de la pandemia. Me dice, wow, esto. ¿Cómo puede ser? Pues es posible, ¿no? Me contaba el otro día un chico que había empezado una empresa de delivery de sushi
otro que haya puesto una tienda online de productos informáticos, otro que aquí en Marbella ha puesto una empresa de mantenimiento a comunidades. Hay que reinventarse, ¿verdad? Los tiempos de crisis son tiempos de repensar. Es complicado, pero las cosas fáciles no se las plantea uno, ¿verdad? No se plantean las cosas difíciles. Hay que cumplir los protocolos, las leyes para evitar la difusión del virus, pero esto no significa que haya que quedarse en una parálisis mental o vital. Hay que pensar, hay que discernir, hay que agudizar el ingenio. Tenemos que orar, muy importante, ¿verdad? Tenemos que orar delante de Dios para ver qué es lo que Él espera de nosotros, cómo debemos actuar. Dicen que la necesidad agudiza el ingenio, y es verdad, hay que agudizar el ingenio. Tenemos muchas más potencialidades en nuestro interior de las que nosotros queremos tener. Tenemos mucho potencial. Tenemos que ser también en este tiempo tan difícil muy sensibles y cuidadosos con nuestros mayores. Todos sabemos cuántas personas mayores se sienten mal, ¿no? El que haya que dejarlos aislados no significa que tengamos que aislarlos de nuestro cariño y nuestra atención, ¿verdad? Hay que quizá hacer buscar caminos para que no se sientan solos, no se sientan agobiados, no se sientan angustiados. Le pedimos al Señor que nos haga pensar cómo afrontar esta situación, que cambie nuestro corazón, que aumente la fe en nosotros, ¿verdad? A veces nos creemos superpoderosos, somos muy vulnerables. La humanidad, el ser humano, a veces queremos dejar a Dios a un lado y siempre salimos perdiendo. Hemos de pedir al Señor que aumente nuestra fe. Hemos de leer la palabra de Dios, meditarla, porque nos da tanta sabiduría, nos da tanta fuerza, tanta energía. Acudir a la Virgen con el Rosario, que estamos en su mes. Pidamos a la Virgen que estemos atentos a los demás. La boda de Caná es una gran enseñanza, ¿verdad? Ella estaba atenta a lo que estaba pasando. Tenemos que encerrarnos físicamente, pero no mentalmente, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a los demás. Que tengamos mucha fortaleza, como la tuvo ella al pie de la cruz. Hoy le pedimos al Señor, a través de la intercesión de San Pedro de Alcántara, que escudriñemos los signos de los tiempos, que agudicemos el ingenio, que saquemos lo mejor de nosotros mismos para, entre todos, salir de esta crisis sanitaria y económica con más amor de Dios y con una sociedad más cohesionada. Amén. A San Pedro de Alcántara a vivir el Evangelio desde su juventud. Su
Suscita en los jóvenes un deseo de conocer, amar y seguir a Jesucristo. Roguemos al Señor. Tú que diste a San Pedro de Alcántara una especial solicitud para con los niños, los enfermos y los necesitados, te pedimos por los pobres y por todos los que sufren, que su ejemplo nos mueva a trabajar por un mundo más humano y fraterno. Roguemos al Señor. Y te pedimos por todos los devotos de San Pedro de Alcántara, por los miembros de la hermandad y de nuestra parroquia en la población que lleva su nombre, por toda la familia y sus necesidades. Vela siempre con amor por todos sus hijos. Roguemos al Señor. Padre Todopoderoso, concédenos aquello que necesitamos para vivir según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, al traer al altar el pan y el vino, te ofrecemos nuestras vidas, el día a día de nuestra familia y el trabajo diario de la parroquia de nuestro pueblo y nuestro municipio. Esta vela quiere hacer presente nuestro deseo de que la fe unida nuestra vida y nuestro deseo de acercarnos más a ti, que eres luz del mundo. La caña de azúcar hace casi dos siglos fue uno de los cultivos de nuestro origen, como la colonia griega, que ayudó a vivir a muchas familias. Que en las circunstancias difíciles del momento actual, este azúcar nos recuerde que a nadie le debería faltar lo necesario para la vida. Thank you.
da vida y santificas todo, y congregas en el pueblo santo para que crezca en honor un sacrificio sin mancha de besar el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
llenos de alegría por ser de Dios, estamos en la oración que el Señor nos enseñó. Recordamos que para recibir la comunión venimos por el pasillo central solamente y regresamos por los laterales, recibiéndola por favor en la mano.
nos haga testigos fieles de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, nos haga verdaderos hombres y mujeres de Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que os acompañe siempre. Pena, de pena, porque vamos, de pena por unos lados, porque con lo que tenemos ahora, pero vamos, y alegría porque seguimos viviendo. Así que... ¿El hogar se han hecho unos gastos? No, el hogar está cerrado. Están cerrados, están cerrados, están cerrados totalmente. Están cerrados total. La pena es esa, pero bueno. Sí, bueno, claro, claro. Sí, esperemos, sí, claro, claro, totalmente, esperemos, esperemos. Claro. Muchas gracias, Elena, igualmente para ti. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a felicitar también al párroco y a todos, ¿no?, los que llevan las cofradías por el buen hacer que habéis tenido, el respeto, respetando las distancias. Enhorabuena. Sí, sí, muchas gracias. Saludos a todos los que pues puedan escuchar este saludo. La verdad es que hay que tener cuidado y así hemos puesto mucho esmero en ello. Tenemos varias celebraciones, después tenemos a la una otra vez, pero bueno, esta es la celebración solemne que hemos tenido de San Pedro. Y aunque no haya salido desde su lugar, está, como seguramente pueden ver en imágenes, está muy dignamente adornado con un montón de flores y con todo el cariño de los sanpedreños. Sí. Muchas gracias, feliz día del patrón.
Saludos a todos, feliz día. Sí, bueno, un año diferente, contaremos como una anécdota dentro de tantos años que San Pedro pues, nos acompaña el 19 de octubre por las calles de nuestro pueblo, pero bueno, hoy es un día para pedir trabajo, para, virtud, para pedir como pide nuestro lema de San Pedro, virtud y trabajo, y salud para todos, y que bueno, y que podamos vivirlo el año que viene de otra manera. Muchas gracias. Bueno, felicitarle a usted también, señor Gardeña, y qué año más complicado, ¿no? Es muy complicado este año, pero vamos, lo superaremos, lo pasaremos, y el año que viene ya verá cómo el santo sale por las calles de San Pedro. Es lo que le hemos pedido al santo, yo creo casi todo, ¿no? Salud. Gracias, muchas gracias. Doña Ángeles Muñoz, que es de Marbella, asiste en San Pedro de Alcántara, santo patrón, a homenajearlo también. Sí, hoy un día que normalmente tendríamos nuestra procesión después de la misa, pero que desgraciadamente, precisamente por lo que estamos viviendo, pues se optó por evitar esas concentraciones y por lo tanto se ha hecho una misa, yo creo que muy bonita, una misa donde lo que se pretende es, bueno, pues rendir homenaje a San Pedro y en este caso yo desearle a todo el mundo que pasen un estupendo día. Hace un día maravilloso, es verdad que siempre que hay feria llueve en San Pedro. Y este año, que no hay feria, mira el fin de semana que llevamos. Yo creo que la gente tiene que entender que todo lo que estaba previsto pues no se puede hacer, pero en cualquier caso también es verdad que es un día para compartirlo con la familia, el alegrarnos todos de que sea un día grande, el día de nuestro patrón, y desearle a todos feliz San Pedro. Gracias a vosotros. Buenas. La San Pedro está bonito. En el día patrón, pues, santo y bien, y yo me está ahora yo por un poco también, el San Pedro está ya limpiado bien, la palmera falta podar también, está seca, y falta San Pedro bonito, pues el ayuntamiento, San Pedro, todo eso. Vive San Pedro, nada más. Feliz día de San Pedro, pásalo bien. No, yo año pasado yo vine por aquí, ustedes no veo yo ya tiempo. Todos los años venimos. Dos años. Pues por supuesto en el día del patrón se une también la cofradía, hermandad, todos a una, para que resulte como ha sido, ¿no? Esta misa tan bonita y los arreglos florales, que estoy segura que ha tenido gran parte. Gandaño, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, este año San Pedro de Alcántara estamos todo el mundo un poco atípico. La pandemia nos ha cogido un poco, ni ha habido Semana Santa, ni feria, ni... Menos mal que la iglesia, bueno, pues todo el que creemos, pues por lo menos nos ayuda un poco a olvidar los mal tragos de este año. Qué bonita estaba la iglesia este año, yo creo que de los que he visto más bonito, ¿no? Las flores tan bien colocadas todas y... Sí, este año teníamos previsto, como siempre, de un año a otro vamos pensando lo que vamos a poner en la imagen de San Pedro de Alcántara. Esto, ya que no ha podido salir la imagen este año, este año eran los colores que iba a salir el patrón de San Pedro. Y hemos querido que la iglesia esté bonita y espero que le haya gustado a todo el mundo. Igualmente, gracias. Y esperando la misa de la una, porque este año ya nos dijeron que iba a haber tres misas, la de las 9, la 11 y la una, que iba a ser una misa muy bonita porque además el coro está formado por niños, una gran labor de la catequista y de la directora del coro, que la queremos muchísimo porque sé que trabaja mucho todos los días y hay que ensayar, hay que hacer muchas cosas. Cuéntanos un poquito en esta feria tan atípica, de no feria de San Pedro, día del patrón, ¿cómo lo había organizado para...? Pues la verdad es que es nuestro debut, porque nosotros siempre, el coro de los niños, cantamos en las misas de familia de las catequesis. Y este año, pues al ver tres misas, como hay tres coros, pues el cura párroco decidió que la última misa cantara el coro de los niños. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque una misa sin oficial nunca hemos cantado, siempre hemos cantado las nuestras, pero muy bien. Y con tanto público además, porque bueno, aunque se respete el aforo, pero que bueno, que hay muchísimas personas que vienen a darle el homenaje al patrón. ¿Y los niños cómo se lo han tomado? ¿Nerviosos? ¿Se lo han tomado muy bien los ensayos? No, muy bien. La verdad es que muy bien los chiquillos. Además ellos cantan estupendamente y son muy
muy competente, las madres de los niños también son muy competentes, también nos ayudan en el coro. La verdad es que estamos muy contentos con este coro, muy bien, muy bien. ¿Tienes el itinerario de las temáticas con las que vais a empezar? Bueno, tenemos toda la misa, como los demás coros. Todas cantamos la entrada, cantamos el Gloria, luego el todo, todo. Todo lo cantamos, el Padre Nuestro, el Santo, la Comunión, el Ofertorio, todo. El himno de San Pedro, todo. Sí. Pues enhorabuena por esa labor que hacéis, tan maravillosa, deseando de escuchar ese coro y felicitarte sobre todo por el día de nuestro patrón, de San Pedro de Alcántara. Muchísimas gracias, igualmente. A ver si el año que viene la cosa cambia, pero bueno, hay que tomarlo como venga y salud, que es lo importante. Hablamos con María José Chacón porque ella también vive la feria, aunque este año tenemos no feria, pero el día del Santo Patrón es el homenaje, la feria es por él, así que hoy pues entre en misa para que el aforo pues se pueda respetar y todo el mundo pueda también vivir este día. Pues sí, así ha sido. Bueno, ante todo, felicidades a todos los sanpedreños en este año tan inusual, que esperemos no se repita y que todo salga bien y que pronto terminemos con esta cosa tan, tan horrible que está pasando en todo el mundo. Y bueno, como ha dicho Elena, tenemos tres misas para que, como el aforo era más pequeño que el de otros años, pues así podíamos estar todos y todos estar al lado de nuestro santo patrón. Y por lo demás, pues nada, que muchas felicidades a todos. Igualmente. Gracias, Elena.
Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la fiesta de nuestro patrón, San Pedro de Alcántara, en su día. Damos gracias porque el Señor nos da a tan buen santo para aprender lecciones de vida, que nos protege además desde el cielo, que nos guía y que nos estimula para seguir a Jesús. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos dando gloria a Dios. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Todo lo que sea valioso para nuestro momento histórico, que no es el mismo que vivió nuestro santo, y se diferencian bastantes cosas, pero el ser humano es que es el mismo exactamente hoy que hace 5 siglos. Tú que infundiste en San Pedro de Alcántara un amor profundo a tu iglesia, acuérdate del Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús, y conceda a todas las comunidades cristianas que se renueven continuamente en el deseo de amarte y seguirte. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que nos presentas en San Pedro un maestro para la vida espiritual, enséñanos a ser fieles hoy a nuestra misión en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que llamaste a San Pedro de Alcántara a vivir el Evangelio desde su juventud, suscita en los jóvenes un deseo de conocer, amar y seguir a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que diste a San Pedro de Alcántara una especial solicitud para con los niños, los enfermos y los necesitados, te pedimos por los más pobres y por todos los que sufren, que su ejemplo nos mueva a trabajar por un mundo más humano y fraterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y te pedimos por todos los devotos de San Pedro de Alcántara, por los miembros de la hermandad y de nuestras parroquias y la población que lleva su nombre, por todas las familias y sus necesidades. Vela siempre con amor por todos sus hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas resucitado y glorioso, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.